Ahora sí voy a grabar. Listo. Muy bien, muchachos. El día de hoy vamos a hacer la responsabilidad, el tema de tutoría, y vamos a compartir ahora sí el video que ustedes tienen que ver. Verlo muy minuciosamente, que yo luego del video voy a hacer, vas a desarrollar algo que te voy a decir con las dos hojas que te he pedido. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver que termine la propaganda. Dejamos de compartir. Ok, muchachos. Bien, hemos hablado de un valor muy importante que del cual van a ser otros valores dentro de nuestra. Diego. Y gracias. Profesor, ¿me ves? No, no te veo, Diego. Yo tampoco lo veo. No, su cámara debe de estar mal. Bueno, ahí está, Diego. Ya te veo ahora sí. Ok, Diego, gracias. Bien, hablaba sobre el valor de la responsabilidad y como dice la canción, te abre muchas puertas el ser responsable, ¿ya? En hacer tus deberes, ¿ya? Te va a ayudar dentro de hacer una buena persona. Muy bien, ¿qué vamos a hacer en el primer... En la primera hoja que yo te he dicho que tengas a la mano. Bien, vamos a hacer el valor de la responsabilidad, pero, mira, partiendo de la responsabilidad, ¿cuál es
tu responsabilidad primordial, ¿ya? Tu responsabilidad primordial que tú tienes que cumplir. Pero lo necesito en un dibujo. Vamos, un dibujo. Son ¿Se puede 5 y... compartir pantalla? Dime. ¿Se puede compartir pantalla? ¿Para qué quieres compartir pantalla, Milet? ¿Con quién quieres compartir pantalla? Para sacar una imagen del internet. Ah, ¿quieres sacar una imagen del internet? No, necesito una imagen de tu cabeza, hija. No Profesor, vale. Dime. ¿qué se dibuja? A ver. Porque Ya, Diego, a ver. No, ¿quién me dijo? Diego, ¿no? sí, pero fue. Ah, ya, yeah, Uri. Ya. Yeah. Bien. Vas a dibujar, ya, como te he explicado, tú como alumno, por decir, tú como niño, tú tienes una responsabilidad en tu casa, ¿ya? Esa responsabilidad que tú tienes, quiero que la dibujes. ¿Cuál es tu mayor responsabilidad en tu casa? Te doy 10 minutos, más no te doy. Si es un dibujo así, ni siquiera te he dicho píntalo nada, solamente es un dibujo. Y voy pasando después para ir revisando cuál es tu responsabilidad que tienes en tu hogar. A ver. Profesor, ¿lo Diego. dibujamos en 12 hojas? No, en una hoja, hijo. La otra hoja es otra cosa que te voy a mandar a hacer. Ya, profesor. Ok. Profesor, ¿en la casa o en la escuela? Como tú desees, la responsabilidad es tuya. Vamos a ver. La responsabilidad es tuya. Okay. Okay. Vamos, vamos, avancen. Avancen, muchachos, avancen. Profesor, Dime. ¿cuántos hacemos? Uno nada más. Ya. El más importante que tú tengas. Yo tengo algo que siempre he hecho. Ya, Ya. pero no lo digas todavía, no lo digas. 6 minutos, muchachos. Y profesor, ya terminé ya. Ya, si has terminado, ahí nomás, un ratito. Cuando acabe el tiempo, ahí digo, ¿qué vamos a hacer? Ver. Profe, yo también. Ya, van dos, tres, creo que ya. Profesor, termine. Cuatro, ya. Bien. Ok.
Okay. Muy bien. Okay, vamos a ver. Mi querida Aiko, no sé a dónde se ha ido ya, que me ha desactivado la cámara. Cuidado con desactivar mi cámara, Aiko. Hoy estás estrellada. Puras estrellas tienes hoy día. Qué milagro que Seclen no se ha puesto también estrellada en la cabeza. Camila se ha puesto su vincha de 4 millones de dólares, como siempre. Milek está en su silla gamer. No sabe si ir hacia adelante o hacia atrás o en círculos. Profesor, dime, las sillas gamer son verdes. El de ella es especial, es negra. Vamos, muchachos, vamos 4 minutos. El de siempre. Ya que terminaste, aquellos que han terminado su dibujo, le colocas, ya, un título a tu dibujo. Le colocas un título a tu dibujo. Profesor, puede ser haciendo responsabilidades. Claro, yo te he dicho que le coloques un título. El que tú gustes, el que se relacione con tu imagen que has dibujado. Yes. Okay, 2 minutos. Ya está, profe. Ok. Listo, profe. Ya. Ya está, profe. Ya está. Terminen. Queda 1 minuto. Ya terminé, profe. Ok. Muy bien, muchachos. A ver, los que todavía no terminan, bueno, sigan dibujando. Bien, aquellos que han terminado. Bien, comenzamos. Voy a ir nombrándole. Y tú vas a mostrarme, ya, vas a levantar tu hojita y me vas a mostrar tu dibujo en cámara, pero no lo saques, déjame verlo bien, ya, y luego primero léeme el título de tu dibujo y luego me lo enseñas, ¿listo? A ver, la primera o el primer alumno que me va a mostrar es Aiko, dime, ¿cuál es el título de tu dibujo? Ordenar mi cuarto. Ordenar tu cuarto, muy bien. Muestra tu dibujo con valor de 2 millones de dólares. Pero un poquito más cerca, Aiko, más cerca. Yo te digo hasta dónde, más cerca. Pero ahí nomás manténlo. Ok, Aiko, gracias. Muy bien. Ahí está, atendido en su cama como todos los
Como todos los días a las 10 de la mañana. Muy bien ahí. Bien. Seguimos. Siguiente. Diego, ¿terminaste tu dibujo? Sí. A ver, ¿cuál es el título, Diego, de tu dibujo? Hago mis tareas. Haces tus tareas. A ver, muestra tu dibujo. Hago mis tareas. Ok, muy bien, Diego. Muy bien. Próximo dibujante de pintura. Vas a usar acuarelas esta vez. ¿Eh? Bien, seguimos. Vamos, Tiago. ¿Cuál es el nombre de tu dibujo? El nombre primero, hijo. El nombre. Haciendo responsabilidades. A ver, ya. Muestra tu dibujo, hijo. A ver, a ver. ¡Excelente! Mira, a ver. Muy bien, hijo. Muy bien. Igualito. Igualito. Bien, seguimos. Mileta que se muere de risa. A ver, vamos a ver cómo ha dibujado ella. Mi amiga, casi, mi yunta, Seclen. ¿Cuál es el título, Seclen, de tu dibujo, hija? Aún no acabo, profesor. Todavía no acaba, ya. No te olvides de decirme cuando acabas, ¿ah? Entonces pasamos a Milet, que tanto se reía. A ver, ¿cuál es el título, Milet, de tu dibujo? Hacer mis tareas. Haces tus tareas. Bueno, Diego y Milet van a hacer sus tareas después. Bien, a ver, Milet, quiero ver tu dibujazo valorizado en 7 millones de dólares. A ver, un ratito. Ok. Yo veo una mesa que está vacía con su pizarra vacía. Bien, así hace la tarea. Muy bien, Milet, muy bien. Excelente. Camila, ¿terminaste? Nada, le está haciendo los ojos, dice. Muy bien. Andresito, ¿terminaste? Sí. A ver, ¿cuál es el título, Andresito? Alimento a mi gato. Ah, muy bien. A ver, ¿y tu dibujo? Muestra en cámara, por favor. Más a la derecha un poquito. ¡École! Ah, muy bien, André, excelente. Muy bien. Uriel, ¿cuál es el título, hijo? Haciendo mi tarea. Haciendo tu tarea. Mira, ya tienen 3 para hacer la tarea ahí. Camila, Diego y Uriel. Muy bien. Ah, excelente, Uriel, excelente. Me queda solamente Seclen y Ángel. Ángel, ¿terminaste todavía? Mi título es tareas educativas. Todavía, profe. Ya, a ver. ¿Me decías? Tareas educativas. Mis tareas educativas, ya. A ver, muestra tu dibujo de 8 millones de dólares. Muy bien. Ok, muy bien, Seclen, muy bien. Excelente. Vamos a esperar solamente a Ángel que termine su dibujo y nos lea cuál es el título. Mientras tanto, tú tienes la otra hoja, ¿verdad? Tienes la otra hoja. Ya, tienes la otra hoja. Profesor, ¿cuál es la otra hoja? Nada, la otra hoja todavía. Un ratito. Profesor, ya terminé. Ya terminó. Ok, a ver, Camila. Título. Haciendo todas mis tareas. Haciendo todas tus tareas. Y vas a hacer con Seclen todas tus tareas. Ya, a ver. Muestra la imagen. Ah, está echada haciendo la tarea. Bien, bien, Camila, bien. Muy bien, hija. Buen dibujo. Esperamos a Ángel. La espera va a valer, creo. Un dibujazo. Un dibujo grande. Un dibujo gigante. Puede ser. Mientras que... Bueno, Ángel, hay que acabar ya. Y bien, en la otra hoja
¿qué vas a hacer? Bien, en la otra hoja, lo que vas a hacer... A ver, no. ¿Dónde está? ¿Sabe lo que es un acróstico? No. ¿En serio? Yo no. No saben qué es. ¿Quién me dijo que yo no saben? Sí, profesor, eso hicimos el año pasado. Yo no sé, profe, yo no ay, sé. ¿Cómo sabes? Milet dijo que no también. Milet dijo que no. Milet, no me digas. No me digas, Milet, que no has. Has. Qué triste me siento. No. No. Ok. Muy bien. Entonces. En la otra hojita, ya, en la otra hojita. Quiero llorar. En la otra hojita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien. Muy bien, en la otra hojita, ya, en la otra hojita, ¿qué es lo que vas a hacer? En tu cabeza, a ver, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. Son 10 alumnos, ¿verdad? Son 10 alumnos. Piensa en un número, ya vas a pensar, no me lo digas, no me lo digas. Piensa en un número, ¿listo? Piensas en un número y ese número, ya, ese número lo haces grande en tu hoja, pero no me lo muestras. No me digas el número. Piensa no el diga. Número. Piensa un número del 1 al 10. Bien. Del 1 al 10. Y hazlo grande en toda tu hoja. Ese número que has pensado. Pero no me lo digas. No me lo digas. Terminé, profe. Ok. A ver, profesor, Angelito. Profesor, dime. Dime. Terminé. Profesor, es... ¿Cualquier número? Del 1 al 10, nada más. Cualquier número. Profesor, ¿lo que tiene que ser así o así? Como tú desees, colocas el número, pero tiene que estar grande para poder verlo. Ok, Ángel, a ver, dime, ¿cuál es el título de tu dibujo? Prende tu micro, Ángel. Ordenando mi cuarto. Ok. ¿Tu dibujazo, Ángel? ¿Cuándo? A ver. Muy bien, Ángel, excelente. Ahora, como ya he mencionado, piensa un número del 1 al 10, no me lo digas, y escríbelo en tu hoja. Yo pensé que era ser al 1 al 100. No, si somos 10 nada más, ¿para qué quiero... 100 números, no, es del 1 al 10 nada más. Ay, yeah. Ok. Y ahí conoce por qué por ratos me apaga la cámara. Profesora, ya acabé que no se tiene que mostrar. No, no muestres nada todavía, no muestren nada profesor, todavía. Hace rato, pero también si escribo el número, ¿le pongo título? No, no le pongas título, solamente necesito el número. Ah, ya gracias. Profe, entonces, ¿qué haremos? Podemos mostrar, profe, ya. Un ratito. ¿Qué haremos con el número? Ya, un ratito, no, no se entusiasmen, no se entusiasmen, por favor. Ya hice, profe, el número. Ya. Terminé. Chiquitito nomás. A ver, por ahí ya terminaron, dicen. Ya del 1 al 10, ¿ya? A ver. Déjame anotarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Son 10. A ver. Hay pocas chicas y más chicas. Sí, hijas. Yo sé, a ver. Okay. Una vez.
A ver, valores tenemos. Ya. Ya cuando lo tengan todos. Ya lo tengo yo, bro. Ya. Ok. Listo. Entonces, cada uno va. Cuando yo diga su nombre, va a levantar su numerito, ¿ya? Y yo le voy a decir para qué era ese numerito, ¿ya? Y... Ok, muy bien. Ahora sí. Bien, Ángel, dime, levanta tu número, no me digas nada, solamente levanta el número. Levántalo. Levanta el número para mirarlo. Quiero verlo. Siete, muy bien. Gracias, Ángel. Camila, número. 9, ya. Ok. Uriel, número. 8, muy bien. Ok. André, número. 10, ya. Ok. Seclen, número. 2. Ok. Diego, número. No vale cambiar los números, ¿sabes? El número que ha quedado es el número. Diego, 10, ya. Ok. Tiago. Número, Tiago. ¿Qué número has puesto? No he visto, hijo. De nuevo, 5. Ya. Ok. Milet, número. Dos. Ya. Te lo presumí. Ok. Y por último, Aiko. 10 también, Aiko, ya. Yeah. Ok, muchachos. ¿Por qué yo les decía esto? Bien, los valores que vamos a tocar por semana, ya hoy día hemos tocado, ¿qué valor? ¿Qué valor hemos tocado el día de hoy? Responsabilidad. Responsabilidad. Bien. Estas van a ser sus exposiciones para las semanas correspondientes. Muy bien. Como nadie escogió el número 1, ya voy a hacerlo la otra semana todavía yo, que es el valor de la perseverancia. Ya, pero voy a agarrar con calendario, porque si no, el 12, o sea, lo hago yo. El 19 va a exponer la tolerancia, Seclen y Milet, las dos. Si quieres, lo haces oralmente, si quieres, lo haces en diapositiva. Cualquiera de las dos, ¿ok? Solo el valor de la tolerancia, 19. El respeto, nadie quiso el respeto, ese lo hago yo. El éxito lo hago yo. El 2 de abril le toca a Tiago. Exposición.
Tiago anota, la sinceridad, el valor de la sinceridad. La honestidad lo hago yo, que es el día 9. A ver, bajamos un poquito, 9. Ángel, el 16 de abril. Justicia, anota, hijo, exposición del valor de la justicia el 16 de abril. Bueno, además que queda el video grabado, ¿no? El 16, el 23, Uriel, el 23 de abril, el éxito. Profesor. El valor del éxito. Dime, Tiago. ¿En qué día me toca? Tiago, el 2 de abril. El 2 de abril. Ya. La familia, Camila, el día 30. El día 30 de abril. Ya. Y André, Diego y Aiko, les toca el valor del amor. Ese es el día 7 de abril, mayo. El 7 de mayo, exposición. El 7 de mayo, André, Diego y Aiko, el valor del amor. ¿Ok? Dime, Camila. Camila, 30 de abril. ¿A mí qué me toca? Familia, la familia. ¿A mí cuándo me toca? La familia. Y la familia. Milet, te toca. ¿Dónde está? 19 de este mes. Ok, y queda un minuto. ¿Y de qué era? Se va a cortar. La tolerancia. Muy bien, muchachos. Este video queda grabado. Ya. Queda grabado.